¿Cómo cuando se habla de república parece que se habla no sé, de la prehistoria? ¿Qué es eso de la república? Antonio Machado, que en el año 37 le dicen cómo vivió el 14 de abril del 31, y lo vivió en Segovia porque era profesor allí de francés en el instituto, y bueno, pues os leo simplemente la primera frase porque es, yo creo que muy interesante. Fue un día profundamente alegre, muchos que éramos viejos no recordábamos otro más alegre, un día maravilloso en que la naturaleza y la historia parecían fundirse para vibrar juntas en el alma de los poetas y en los labios de los niños. Por una explosión de júbilo absolutamente por todos los rincones de España, manifestaciones de entusiasmo, manifestaciones no solo políticas, sino fiestas, verbenas, etcétera, etcétera. A España la crisis del 29, la crisis internacional, económica del 29, pues la crisis de superpoblación, en fin, como todos sabemos, afecta de manera importante, porque España tenía en ese momento capital extranjero invirtiéndose en España, se retira, en fin, es una situación complicada. Buena parte de los dirigentes republicanos estaban convencidos de que la educación era un elemento fundamental para la consolidación de la propia república. Pero la Gran Depresión, el momento del auge de los fascismos en Europa, Mussolini en Italia, Hitler estaba en las puertas de la llegada al poder, la proliferación de dictaduras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el momento era muy difícil. La llegada al fascismo en Europa, en España, en ese tiempo, habría que remontarse en algún momento desde 1917, la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Primo de Rivera, en los días en que la sangre llegaba hasta el trono de los Borbones, en aquellos días de los desastres anuales, de la muerte de miles y miles de soldados españoles a beneficio de la monarquía española y para impedir que ésta se derrumbara, lo que ocurrió el 14 de abril del 31. Supuso para la gran mayoría de los españoles toda una esperanza de transformación de la España tradicional, la España conservadora y la España, digamos, atrasada que teníamos en los años 30. Una España atrasada en la que los que dominaban pues eran las fuerzas más conservadoras, las fuerzas de la oligarquía, de la banca, el ejército tan ultraconservador, la iglesia que tenía un papel preponderante en esa sociedad, la banca, etcétera, etcétera. Esas fuerzas conservadores tenían a España bastante atrasada y en la que el protagonismo de la clase obrera, que a medida que iba avanzando el siglo XX, pues era cada vez más numerosa y más comprometida, pues ese protagonismo pues estaba totalmente, digamos, tapado. ¿Qué pretendían los dirigentes republicanos con con el proyecto del que vamos a hablar a continuación? Pretendían, de entrada, una primera cuestión muy importante. La educación, la enseñanza, la escuela, y cuando digo la escuela no lo entendáis en el sentido más estricto del término, de la escuela primaria, sino el sistema educativo en su conjunto, la escuela, los institutos, la universidad, etcétera, etcétera, debía servir para, por fin, educar para la formación de ciudadanos y no de súbditos. El Estado no podía actuar subsidiariamente, como tradicionalmente había ocurrido. Es decir, ¿qué quiere decir subsidiariamente? Es decir, intervenir solo allí donde sea necesario, donde la acción privada deja una laguna por cubrir. Eso es lo que tradicionalmente había ocurrido en el país, en España. La República lo que afirma es que el Estado tiene la obligación de asumir la educación porque es un servicio público y además de deber. Cuando llega la Segunda República, una de las primeras cosas es que la salud empieza a ser un derecho constitucional. En el artículo 46 de la Constitución, que probablemente ustedes conozcan, se refiere al trabajo, pero dentro del trabajo se está hablando de que habrá una legislación social que regulará el seguro de enfermedad, el seguro de accidentes, la protección a la maternidad y luego una serie de elementos como la jornada de trabajo, como el salario mínimo, etcétera, etcétera, que sin ser medidas técnicamente sanitarias redundan directamente en la salud de los trabajadores.
la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional. Por tanto, podía ser expropiada con fines o con interés público, que es lo que se va a intentar, por ejemplo, con el tema de la reforma agraria. Por primera vez, y fijaros, Federica Monseni es ministra de Sanidad y Asistencia Social, y aquí por primera vez en la historia de España se junta sanidad y asistencia. Asistencia social no depende de trabajo, es la primera vez, pero fijaros, es el 24 de marzo de la República que dura de noviembre del 36 a mayo del 37. La educación, educar para la libertad, educar para la libertad. Después de una dictadura de Primo Rivera, después de un periodo de monarquía tradicional, conservador y demás, lo que se pretende, y además en el que había un 35% a nivel estatal de analfabetismo, lo que se pretende es elevar el nivel cultural, lógicamente, de la población y combatirlo primero. Pero es que en 1950 el presupuesto del MEN, del Ministerio de Educación Nacional franquista, es inferior al del año 36 y, por supuesto, inferior al del año 34, que, como vimos, es el pico superior. Pero lo más importante, lo más relevante, es, esto es con datos de la Dirección General de Sanidad del momento, es el gasto público dedicado a salud. Hasta 1931 no había derecho a divorcio, entonces si un marido o sea, un matrimonio se llevaba mal, el marido podía echar a la mujer de casa y tenía todo el derecho. Y la mujer no tenía ningún tipo de derecho ni a quedarse con los niños, ni a quedarse con la casa, ni a que el marido le pasara ningún tipo de pensión. El panorama que se encuentra la mujer cuando se proclama la República no es ni mejor ni peor que el del hombre. Es la situación que vivía España en aquel momento. No existía, por supuesto, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, no voy a entrar en ello porque es de todo sabido. No existía, por supuesto, la posibilidad de que la mujer pudiera celebrar contratos, de que la mujer pudiera contraer matrimonio libremente, etc. No existía la ley del divorcio, pero sobre todo, lo más grave, es que no existía una legislación laboral que asistiera en las necesidades mínimas de las mujeres. Aparecen dentro, como actividad del Ministerio de Trabajo, otros seguros, como el seguro de paro contra el paro forzoso, la regulación de la jornada laboral, la prohibición del trabajo infantil, que son medidas sociales, que no son, como decía antes, técnicamente sanitarias o médicas, pero que evidentemente redundan en la salud de la población. La Segunda República pues viene con un impulso desde abajo, un impulso del pueblo, y hay un sector, los sectores conservadores que siempre habían dominado en España, de la gran banca, de los grandes industriales, se asustan, no les gusta ese régimen, y muchos de ellos pues se van a jugar con capitales pues a Suiza, a otros sitios, y otros muchos que se quedan en España dejan de invertir. En un periodo de crisis en el que dejan de invertir los que tienen dinero para invertir, pues si hay crisis económica, esa crisis se puede agravar y el paro se puede agravar. Y es una de las expresiones que supongo que habréis oído a los mayores o habréis leído por ahí, que os dé de comer la República. En el año 29, en las elecciones del año 29 en Alemania, los nazis alcanzan en las elecciones el 36,8% de los votos. Von Papen, que era entonces el canciller, de acuerdo con el general Hindenburg, constituye un gobierno que dice estar por encima de los partidos. Poco tiempo después, Hitler es nombrado canciller. Los nazis no pierden el tiempo, llenan con sus seguidores el aparato policiaco y crean sus unidades de asalto que se van a transformar en las conocidas SS. Y comienza el terror contra los partidos de la oposición, incluyendo a los moderados. Ahí hay un poema de Brecht, primero llegaron por unos, que no lo recuerdo muy bien, pero que seguramente alguno de ustedes recordará mejor que yo. Señalaba antes el contenido histórico del auge del fascismo. Auge que coincide con la crisis del 29, pero que va más allá de la coyuntura económica. Se trata de una crisis de reproducción del capital, es decir, de la imposibilidad de conseguir una acumulación, digamos, natural, del capital en condiciones de la paz social. Y en el año 33 sube Hitler el poder en Alemania. A lo largo del año 34 pues se va viendo que Hitler en el poder pues no es nada de democrático, es una dictadura, está persiguiendo ya pues a los trabajadores, persiguiendo a los demócratas,
está instaurando una dictadura fascista, al estilo de la que había en Italia. Y casualmente pues hay un congreso en Núremberg del Partido Nazi y va allí Hitler. Y viene hablando pues con ciertas simpatías de ese Partido Nazi, de lo que se pasa en Alemania. La juventud de Acción Popular, el partido de Gil Robles, empiezan a adquirir un tinte un poco de parafernalia fascista a la hora de pues, desfilar, etcétera, etcétera. Lo que sí que es evidente es que en Castilla y León, es zona de pequeños propietarios. Y esos pequeños propietarios mayoritariamente eran conservadores, porque eran mayoritariamente católicos, y además se sentían, como eran propietarios, se sentían más propietarios que trabajadores. Fijaros cómo son los conservadores, lo tremendistas que son, es un suicidio no votar contra la revolución y sus cómplices, claro, la revolución de 1934, esa revolución que les ha puesto los pelos de punta y que han visto el miedo en el cuerpo de decir, en España está ahí una revolución y esto se constituye pues como sucedía en la Unión Soviética. Y era una contradicción porque eran trabajadores, o sea, mis abuelos eran pequeños propietarios, pero pequeños propietarios que tenían que trabajar durante todos los días de su vida para comer. No para que comprarse algo, un carro, porque en aquella época no había coche, o sea, ni coche ni nada, simplemente para vivir tenían que trabajar durante todos los días de su vida. Y eso es una de las campañas o de las propagandas que hace muy bien la CEDA. Dice, vosotros, propietarios, uníos con los de vuestra clase. Estos son mis poderes, dadme la mayoría absoluta y os daré una España grande. Y vemos ahí pues unos señores pues, desfilando con unas banderas, una parafernalia pues un poco similar o parecida. Entonces, para un sector de la izquierda, la entrada de la CEDA en el gobierno es un peligro. Y entonces se unen pues, sectores socialistas y algunos sectores de la izquierda, algunos sectores del PC y la CNT en algunos lugares y deciden que si entra la CEDA en el poder van a hacer una huelga general. Una huelga general que se produce en toda España pero que en Asturias pues, adquiere tintes de revolución. ¿Por qué? Pues porque allí se unen en ese lema de unión hermanos proletarios, UHP, se une CNT, anarquistas, se unen con los comunistas y se unen con las socialistas y la UGT. Entonces, en los valles mineros, pues estalla, esta huelga general estalla como revolución. Establecía la enseñanza laica, es decir, sacaba la religión de las escuelas como mínimo como asignatura obligatoria. El artículo 26, que trataba sobre las órdenes religiosas, prohibía la enseñanza a las órdenes religiosas. Que hubiera libertad de conciencia y que cada uno fuera de la religión que quisiera. Por tanto, todas las religiones tenían, o todas las confesiones religiosas, tenían los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones. Entonces, las procesiones tenían que solicitar su permiso al gobierno civil en la misma medida que para una manifestación del 1 de mayo los sindicatos tienen que solicitar permiso. Le sentaba muy mal a los obispos que hubiera esa libertad religiosa. Y de hecho, pues hay unas circulares enormes e incluso pues boicot que tiene que intervenir el gobernador civil porque a las personas que querían difundir su confesión religiosa pues se les boicoteaba, se les poco menos que se les echaba de los pueblos. Los curas pues tenían mucho poder en aquellos momentos. El tema de los incendios de los conventos. Pues es evidente que hubo esa realidad, pero sucedió en momentos puntuales. Momentos puntuales como en mayo de 1931 y justo pues unos días después de que el cardenal primado, el cardenal Segura, hubiera hecho una circular, una pastoral, en la que criticaba a la República cuando llevaba menos de un mes proclamada la República y alabando a la monarquía. No vamos a justificar las quemas de conventos, pero en ningún caso fue
la República la que quemó los conventos, en ningún caso fue el gobierno el que quemó los conventos, que es otra de las cuestiones que han perdurado en la memoria de la gente. Cuando se habla de Segunda República, pues quemar de conventos. No fue la República, hubo una serie de personas que tradicionalmente habían sido anticlericales y aprovecharon pues estas provocaciones de un sector reaccionario de la Iglesia pues para cargar sus iras o descargar sus iras en la quema de conventos. En cuanto se aprobó la Constitución, los ayuntos españoles hicieron pública una pastoral colectiva el 1 de enero del 32, en la que descalificaban absolutamente la Constitución en todo aquello que tenía que ver con que atendía a la Iglesia, y llamando no directamente a la desobediencia de los católicos, porque la Iglesia decía que los católicos debían acatar la Constitución, pero sí llamando a los católicos a hacer todo lo posible para cambiarla cuanto antes y para, digamos, eludir de la manera que pudiera aquellos preceptos que fueran claramente constitucionales, que fueran claramente contrarios a los intereses de la Iglesia. Esta represión pues, que organiza, dirige Franco, el general Franco desde Madrid, desde el Ministerio de Guerra, que envía a los regulares desde África, bordeando todo el Atlántico de Cantábrico, llegan hasta Asturias. La represión va a ser brutal y va a provocar pues, que luego se una toda la izquierda precisamente para defender, pues, digamos, o para rescatar, a amnistiar a todos aquellos presos que hay, por ejemplo, pues 30.000 presos en base a esta revolución, o causados, originados por esta revolución de octubre, además de muchas ejecuciones y una represión pues, bastante brutal. ¿Qué es lo que pasa? A partir de 1936, pues tenemos que hay unas elecciones en febrero de 36 en las que ya vemos, por eso os pongo estos carteles de la izquierda y de la derecha, en la que pues, se ve dos modos de ver España, dos modos de ver España. Uno, el de la izquierda, el de retomar ese bienio progresista, de intentar transformar España, de intentar modernizar España, de intentar repartir un poco la riqueza de España, un poco de justicia social. Y por el otro lado, por los conservadores, que quieren que todo se quede como estaba, porque no quieren que nada cambie, porque quieren seguir dominando al más puro estilo tradicional. Los desmanes del llamado bando republicano, que aún hubo, obedecían actuaciones, y no nos cansaremos de repetirlo, aisladas y no a directrices de exterminio, como ocurrían las circulares a las que os he hecho referencia. Tanto es así que el efecto propagandístico que pretendía el franquismo no causó mella de ningún tipo. Entonces, la libertad y el mantenimiento y esa salvación pues viene a través del voto al Frente Popular, que va a amnistiar a los 30.000 presos. Y claro, pues ¿quiénes son los de debajo, los que la retienen y no quieren que vote al Frente Popular? Pues por los sectores conservadores que ya antes veíamos, pues esos sombreros de copa, esos gorros de sacerdote y demás. Y al otro lado, pues volvemos a ver, votad a España, un ejército fuerte y sano, garantía de paz y neutralidad. Bueno, pues en ese marco se celebran las elecciones, triunfa el Frente Popular, como todos sabéis, y desde el primer momento, desde la noche de las elecciones en que se empieza a ver ya resultados, ya hay una llamada del general Franco al presidente del gobierno para que anule los resultados de las elecciones. Las reformas llevadas a cabo en la Segunda República, 1931 a 1936, ponía en peligro los privilegios sociales, políticos y económicos del bloque dominante, que recurrió al ejército para asestar un golpe mortal al republicanismo. La prensa preparó el terreno para la sublevación. La prensa que sacaba en la primavera del 36, ha habido tantos saqueos, tantas quemas, tantos no sé qué. Estaban caldeando el ambiente, que eso, pues, hay documentales sobre el golpe de Pinochet, y ahí se ve muy claro cómo durante meses o los meses anteriores a ese golpe se va preparando desde la prensa que el caldo de cultivo. Ahí estamos en un caos, hace falta que alguien tome el mando, un mando fuerte. Pues eso se hizo también en la primavera del 36. A los republicanos modernizadores se los considera afrancesados,
y a los republicanos revolucionarios se los tacha de bolcheviques. Frente a los dos, hay que levantar la España tradicional y conservadora. En abril de 1936, el general Mora, que es el director del golpe, es el que se va a encargar de organizar toda la sublevación, de contactar con todos los mandos militares, con los poderes civiles, con algunos partidos, pues, como Falange o los tradicionalistas navarros, y establece incluso pues, un manual de instrucciones de cómo va a ser el golpe de Estado. Y en ese manual de instrucciones ya deja muy claro cómo tiene que ser la represión. La religión fue un factor importante en la reconquista frente a musulmanes. También lo será en la reconquista frente a las invasiones bolcheviques y liberales. El triunfo del levantamiento fue, pues, una cruzada. Tenemos ahí a José Antonio, pues una de las veces que le identifican o que le piden la Guardia Civil la documentación, tenemos ahí una manifestación fascista y al otro lado tenemos manifestaciones de las Juventudes Socialistas Unificadas que en muchos casos responden ante esa violencia, ante esa provocación de los fascistas, responden ellos con violencia. Y claro, pues contribuyen también, podría, por qué no decirlo, contribuyen también a crear ese clima que luego en el Parlamento, pues desde Gil Robles o Calvo Sotelo, pues airean, exageran y dicen que el gobierno no para esa violencia y que hace falta mano dura. Y si no hubiera sido porque Casares Quiroga, señorito de La Coruña, tenía mucho más miedo a las hordas rojas, a los obreros y tal, pues hubiera atendido a lo que le estaba diciendo, a lo que le estaba diciendo los de la UNRRA, que 48 horas antes del 18 de julio, o 72 horas antes, y mire, coja usted y cese ya por boletín oficial mañana mismo en su mando a Franco, a Godet, a tal y a tal, porque estos tíos se van a sublevar, y destine forzosos a Guinea, a tal, y no, si lo hubiera hecho, hubiera descabezado la rebelión. Y aún así, fracasó, y solo tenía las tropas de moros y de legionarios extranjeros de Marruecos. Y había fracasado el golpe de Estado. Pero de luego Casares Quiroga fue un gran responsable porque tenía mucho miedo, como lo tenía Churchill y eso, y los líderes ingleses, más a la posible revolución izquierdista en España que a los fascistas. En todo caso, Hitler es el que tenía que derrotar y destruir a la Unión Soviética y había que apoyar. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el 17 de julio se inicia esta sublevación militar, este golpe de Estado, de un sector del ejército apoyado por un sector de los civiles, los sectores más conservadores, y se inicia pues, el principio del fin de esa esperanza de un pueblo que había supuesto la Segunda República y la Constitución de 1931. Franco llega al poder con sangre y fuego, derrotando a las fuerzas populares y democráticas. De ahí la importancia que ha tenido el ejército español durante los 40 años de la dictadura. Es decir, es un ejército que ocupa su propio país y derrota a su propio pueblo. El motivo principal del golpe de Estado y la consiguiente guerra civil. Dijeron que era para salvar a España del comunismo. No es cierto. Se trataba de salvar al capitalismo. El enemigo de esa sublevación que estaban preparando, lógicamente, era la mitad de los españoles que habían votado al Frente Popular. Si han ganado las elecciones es porque al menos la mitad de los españoles habían votado al Frente Popular. Todos esos españoles se opondrán a esa sublevación. ¿Cómo puede enfrentarse un ejército que se subleva a la mitad de la población? Pues a través de una represión fuerte, dura. Fue una guerra de erradicación del adversario y que se mantuvo a base del terror y a base del miedo y a base del exilio. El terror y la propaganda nazi formaban un entramado con los factores esenciales en los que se apoyaba el régimen nacional socialista. El respeto a la propiedad privada de los medios de producción. La alianza política entre los grandes industriales, latifundistas y generales con el partido nazi. El afianzamiento de las tradiciones, cimientos imperialistas del pensamiento germano y la fraseología demagógica y nacionalista en curso. La reforma del Código Penal que se realizó en el 38 por el propio general Franco exculpaba de cualquier crimen al que hubiera cometido, los que hubieran cometido crímenes a los defensores del alzamiento nacional entre el 14 de abril del 31 y el 18 de julio del 36.
Que allí en la Baja Andalucía no hubo guerra, ¿eh? Allí lo que hubo fue represión. Allí el golpe de Estado triunfó y se cometió un genocidio, es decir, que se puede hablar por genocidio en palabras mayúsculas, brutal, ¿no? Pueblos donde a lo mejor no habían matado a ninguno de derecho, habían matado a dos o tres, número de víctimas por parte de la derecha hacia la izquierda son de 200 y 300 personas, ¿no? Con creación de tribunales especiales y vulneración de todo tipo de garantías, completan el mapa de lo que a nuestro juicio constituye una planificación para acabar físicamente con una parte de la población civil, es decir, lo que en términos jurídicos sería el delito de lesa humanidad y, para que todos lo entendamos, el genocidio. El fascismo, como se ve, no es un fenómeno exclusivamente alemán, pues aparece casi simultáneamente en varios países tras la Primera Guerra Mundial. El régimen fascista del general Franco al servicio de Hitler y Mussolini, que es impuesto en nuestro país porque nos pusieron con las armas, me cogió la guerra civil española con 14 años en la provincia de Soria. Somos tres generaciones dentro de mi familia que hemos pasado por la cárcel. El franquismo no anuló los derechos fundamentales. El franquismo los violó, los vulneró, los aplastó, los pisoteó, pero no anuló los derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales seguían existiendo. ¿O es que las personas que vivían en España, porque el régimen franquista no reconociese los derechos humanos, no tenían derechos humanos? En el franquismo, la fusión entre política y religión dio como resultado el nacionalcatolicismo. La estrategia política del franquismo consistió en la utilización del aparato institucional religioso para la socialización y sumisión política del pueblo. Cuando hablamos de franquismo, primero es necesario establecer su alcance cronológico, pues en realidad sus ramificaciones y secuelas se extienden de una forma u otra hasta la actualidad, especialmente en aquellas parcelas sociales en las que persisten ciertas prácticas de autoritarismo, censura, coacción laboral o recortes de algunos derechos civiles, económicos, sindicales, políticos, etc. La dictadura franquista duró desde el 1 de abril de 1939 al 20 de noviembre de 1975. Fue totalitaria, despótica, reaccionaria, fascista, autoritaria, dictatorial, nacional católica y conservadora. Tenían un patriotismo exacerbado. España era la unidad de destino en lo universal, España era una bendición de Dios. Os iba a leer una hojita de una de las enciclopedias que había en aquella época que hablaba de España, que es esta, ¿no? Y bueno, decían el Señor quiere mucho a España, por eso la puso en el mejor sitio del mundo, donde no hace ni mucho frío ni mucho calor. Pues en otros sitios, pues está siempre todo helado o hace tanto calor que no se puede vivir. Y la colocó entre los mares por los que pasan más barcos, el mar Mediterráneo y el Atlántico. Y le dio un cielo muy azul y unos montes muy altos y unos campos muy grandes y muy ricos. España es una bendición de Dios. Para la derecha, evitó el comunismo, impulsó el desarrollo, amplió la clase media y dio paso a la democracia actual. El 18 de julio del 36. Se produce un golpe de Estado, un alzamiento militar, una insurrección, y a veces hablamos con cierta facilidad de, bueno, el alzamiento militar, el golpe de Estado, la guerra civil. Bueno, pues el alzamiento militar, la guerra civil, supuso una contrarrevolución de todas, todas, con una subversión total, absoluta y completa de un orden jurídico institucional establecido por la Constitución de 1931. Entonces, ¿cómo se puede conseguir imponerse a un enemigo, desde el punto de vista sublevado, lógicamente, a un enemigo tan numeroso? Pues hace falta paralizarle. Hace falta paralizarle. ¿Y cómo se puede paralizar? Asustando, amedrentando, aterrorizando a la población. Los militares
a las órdenes de Franco y de los comandantes militares de cada zona territorial, son los que organizan y ordenan esa violencia. Es decir, hay una intención genocida, hay una voluntad de exterminio del otro, del opositor, y que, por lo tanto, los términos de comparación entre ambas violencias no son tales. Se selecciona a las víctimas, en algunos casos, se selecciona pues, a los dirigentes, pues, dirigentes obreros, dirigentes de las casas del pueblo, o personas más significadas, por ejemplo, pues, el alcalde, el maestro, teniente alcalde, presidente de la Casa del Pueblo, como se vio, por ejemplo, en Sepúlveda. Lo más granado de los republicanos y socialistas, e incluso algo comunista, pues son asesinados porque, matando a las cabezas, podríamos decir, pues el resto se paraliza. El caso Fernando Hernández menciona un número de mujeres fusiladas, que coloca la cifra en 87.000 mujeres fusiladas. Fueron fusiladas en la madrugada del 5 de agosto de 1939, son las conocidas como las 13 Rosas, y fueron fusiladas junto con otros 43 hombres, es decir, un total de 60 y tantas personas de golpe, en las tapias del cementerio del Este en Madrid. Joaquín Moreno Tormos, como bien decía Antonio, mi abuelo, fue fusilado en esa misma tapia el día 30 de octubre de 1939. Estas personas son solo algunos de los más de 3.000 fusilados solo en el cementerio del Este en Madrid y solo entre 1939 y 1943. Franco, cuando termina la guerra de 1939, en la cárcel española había 250.000 personas. Era una cifra insostenible. Nadie podía sostener esa cifra de penados, de presos y de prisioneros. Sin embargo, Franco nunca, nunca tuvo la mínima voluntad de dar una amnistía a los presos. Los campos de concentración en principio se crean en plena guerra por un problema, que era el problema de los prisioneros de guerra. Es decir, cuando cae un frente, como puede ser el Frente Norte, que cae en octubre, finalmente en octubre del 37, pues de pronto los rebeldes se encuentran con más de 100.000 hombres en sus manos. Entonces esos hombres, en principio, lo que hay es que clasificarlos. A partir de ahí se ideó que utilizarlos como mano de obra esclava. Los responsables políticos del gobierno que llevaron a España al caos y al abismo son los culpables de que nos hayamos tenido que levantar. Y si encima, como se oponen al poder legítimo de nosotros, del ejército, están provocando una guerra, entonces los daños los tienen que pagar ellos. Fijaros el razonamiento tan brutal que hacen, entonces se les incautan los bienes y lógicamente este procedimiento tiene tanto de castigo, de reprimir, de castigar al oponente, como de incautarle los bienes, o sea, como de robarle los bienes. Toda España se convirtió en un inmenso presidio, desde luego recintos que no reunían las condiciones en absoluto para albergar a seres humanos, pero las condiciones de salubridad, de alimentación, de trato, terroríficas. Tanto es así que el número de muertos por tisis, es decir, por tuberculosis, por miseria, por hambre, en definitiva, superó, que ya es superar, al de los fusilados. Solo en Madrid, hay 16 cárceles habilitadas. No eran suficientes las cárceles, no eran suficientes los cuarteles. Se habilitan cárceles en los conventos y en los colegios religiosos. Dadivosamente prestados por las instituciones religiosas al Estado. Es decir, en principio los presta sin recibir nada a cambio y luego se les da un alquiler. Ante todo es amedrentar, los cortes de pelo, los aceites de ricino, la obligación de cantar el cara al sol, los uniformes de falange que pasean alegremente, los abusos de poder por parte de las autoridades. Cuando había algún problema en algún pueblo, pues siempre se llevaba a la gente que había estado en la cárcel, una vez que hubieran salido, o los familiares de los represaliados, a la gente, o los rojos, así con todas las comillas, se les llevaba al cuartelillo y se les pegaba una paliza. Además de estos encauzamientos terribles, con penas de muerte a porrillo, paralelamente nos encontramos con que hay una voluntad de conducir
al republicanismo, a toda esa masa de población que ha apoyado a la República y que la República ha ganado electoralmente, cosa que no aceptan, pues nos encontramos que hay una voluntad estatal clara, que es la voluntad de conducir a la miseria. En muchos casos se pierdes el trabajo, se incautan los bienes, la persona que es responsable del grupo familiar se queda en la calle encarcelado, se quedan sin medios de subsistencia, incluso los propios, la mujer o los hijos también sufren este tipo de persecución o de marginación. O sea, eso da un lugar a unas situaciones que fueron realmente terribles desde el punto de vista humanitario y que por hoy pues un gobierno sepa, no conozco todo este tema, y no sepa ningún gobierno que lo haya preocupado excesivamente. En Madrid tenemos todavía muchos ejemplos de estas cárceles habilitadas en conventos y en colegios religiosos. Por ejemplo, el convento de las Comendadoras, hoy zona de Copas y zona muy bonita de Madrid, que todavía no ha sido rehabilitado, fue cárcel. El colegio Divina Pastora, las Pastoras de Santa Gracia, hoy colegio concertado, el colegio de San Antón, todos estos fueron cárceles habilitadas. Corrientes sigue existiendo, el colegio Calasancio, cárcel habilitada, la Fundación de Arlado, Faustina Lorz, cárcel habilitada. Es decir, y todo esto la Iglesia se lo presta, al principio gratuito y luego se le paga un alquiler. Se calcula por un informe internacional que se lleva adelante por juristas internacionales hacia 1948 a instancias de la Asociación de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, la subsección internacional, que elabora un informe de cuántas mujeres hacia el año 48 podían estar encarceladas, y parece ser que la cifra es de unas 81.000. Y es que había un letrero al entrar en ventas que decía, pues la calidad en la... Espérate, había tres normas. La seriedad, la seriedad de un banco, la disciplina de un cuartel y la calidad de un convento. Lo primero que vi del cartel, un cartelón que, vamos, te impresionaba, fíjate. No solamente se producen los asesinatos que mis compañeros han manejado en sus intervenciones, los asesinatos formales o informales, formalizados a través de tribunales de excepción, nulos de pleno derecho, puesto que castigan comportamientos preexistentes a la propia constitución de los tribunales y de las leyes que van a aplicar, lo cual es una aberración. Nadie puede ser juzgado por una ley posterior a la supuesta comisión de los hechos, sobre todo cuando son muchos de los compañeros y compañeras que están todavía en las cunetas de nuestro país, se les juzga y se les condena y se les asesina por auxilio a la rebelión. Qué terrible paradoja, ¿no? O sea, auxilio a la rebelión precisamente aquellos que han sido leales y que pagaron su lealtad con la sangre y con la vida. ¿Quiénes son los prisioneros? ¿Quiénes son? ¿Son afectos? ¿Son desafectos? Nuevamente se aplica esa mentalidad inquisitorial, muy utilizada por el franquismo. Es el detenido, porque ni siquiera eran penados, el detenido el que tiene que probar su inocencia, y su familia tiene que ayudarle, cuando tiene familia, tiene que ayudarle a buscar avales. También es conocido que se decía, avalado sea Dios. El tema de la arbitrariedad, no solo con el tema de los fusilamientos, arbitrariedad con respecto a la depuración, como os he dicho antes, con respecto a la expropiación de los bienes. Esa presa política, además, sufría una estrategia especialmente dedicada para ella por parte de instituciones penitenciarias, y sufría más del aislamiento social. Esa estrategia yo la definiría como mezclar a las comunes con las políticas, para que de cara a la población fuera calando que no había presas políticas en España, que lo que había era delincuentes comunes. Esto valía para los hombres y para las mujeres, y en el caso de las mujeres, pues todas las mujeres, las rojas, eran prostitutas. En los tribunales militares, los consejos de guerra, pues como os podéis imaginar, no cubren los mínimos de garantías judiciales, ni mucho menos. Los tribunales militares estaban formados por, en muchos casos, por soldados que no tenían
lógicamente, ni idea de derecho. Había cargos militares, algunos sí que sabían algo de derecho, pero en todos era necesario un asesor jurídico militar, porque de 5 miembros que podía tener el tribunal, a lo mejor solo el asesor era el único que sabía derecho. Sean ustedes en cuenta, pueden quedarles ustedes un pozo de mal sabor de boca, es decir, Jolines, que bien detalla las víctimas del bando republicano y qué abstracto, qué etéreo es en cuanto a las víctimas del terror nacional católico. Claro, porque las víctimas del bando republicano fueron todas y cada una detalladas durante, no solamente a través de la causa general, sino a través del tribunal también de represión del comunismo y la masonería, y fueron exaltadas a las paredes de las iglesias, como todavía podemos ver lamentablemente en muchos pueblos y ciudades de nuestro país, hasta el día de hoy. Mientras que los nuestros, a nadie les ha interesado durante este tiempo contabilizar, relatar y computar dónde, cuántos y dónde se hallan todos ellos. Yo creo que el término telaraña refleja muy bien esa situación en la cual caía un adversario del franquismo y le era muy difícil de salir, era una telaraña pegajosa que le envolvía una y otra vez y cada salida, cada intento de salida, pues era muy difícil. Falange se hace con sedes en todas las prácticamente en todas las localidades, quitándosela pues a las casas del pueblo o a personas simplemente privadas, como personas libres. El golpe de Estado, en definitiva, lo que intentó eliminar fue precisamente esa cultura popular que se había construido durante la Segunda República. Eso fue lo que acabó el golpe realmente. El tema está en que fueron a cargarse a todas las personas que de alguna forma se articulaban alrededor de ese tipo de organizaciones, porque eso es lo que nos llevaba a ser un país más moderno, es el que nos llevaba a ser un país más igualitario. Se puso en marcha un proceso de depuración, fue un proceso universal, es decir, afectó a todos los maestros, todos pasaron por el expediente de depuración, sin haber sido depurado, aquí hay que entender depurado como haber sido sometido a expediente, no se podía practicar la enseñanza, ni en la escuela pública, ni como maestro privado. Por lo tanto, todos los maestros y maestras que estaban en activo en julio del 36 pasaron por un proceso, por un expediente de depuración. Entonces, con esa ley de depuración, no solamente todo el mundo tiene que presentar un pliego de descargo de qué es lo que ha hecho durante la guerra, penalizándose, evidentemente, aquello que era legal, como ser militante, ser simpatizante o supuestamente haber votado al Frente Popular, sino que además diríamos que se iniciaba otro camino, que era el camino de presento el pliego de descargo, a ver si puedo seguir en el trabajo o a ver si me sancionan solamente con una multa o con 5 años fuera del trabajo y puedo volver luego. Estamos inmersos plenamente en lo que querían. Estas comisiones de depuración, pues como es fácil imaginar, quienes las componían eran personas adictas al régimen y muy adictas al régimen, ¿no? Entonces, muchas veces lo que tenían que hacer era, los maestros lo que tenían que hacer era demostrar una inocencia o demostrar un afecto al régimen que nunca habían tenido, porque era imposible. Ellos eran trabajadores, eran funcionarios, y lo que hacían era, bueno, pues llevar adelante las directrices del Ministerio de Instrucción Pública. Digo que la derecha argumenta que, bueno, pues habrá que tener en cuenta también la memoria de los que cayeron también víctimas de, entre comillas, terror republicano. Falso. Falso. Se ha mencionado también en esta mesa. Buena cuenta y buena rapidez tuvo el nuevo gobierno salido por la de la sangre y de la violencia de las armas en instituir la famosa causa general sobre la dominación roja, en el cual el Ministerio Fiscal, es decir, los fiscales de todo el territorio español, los fiscales ya, como se dice, afectos al régimen en ese momento, tratan de pormenorizar detalladamente cuáles y dónde se produjeron desmanes o cuáles y dónde se produjeron alteraciones del orden público protagonizadas por personas vinculadas o no a sectores republicanos, a sectores de progreso. Y eso queda milimétricamente detallada en la famosa causa general. Y muchas veces lo que ocurría era que entre las acusaciones que llegaban a estas comisiones de depuración, que eran anónimas, la mayor parte de las veces eran anónimas, muchas veces eran diciendo, bueno, pues que había tenido una relación fuera del matrimonio con no sé quién, y eso, como iba en contra de la norma, con eso ya valía para ir adelante con el proceso de depuración.
Como decía, todos estos abusos pues ya estaban prohibidos, digamos, o contemplados en derecho internacional. Hemos de recordar, que también está bien recordar, de eso se trata, que hay una resolución de las Naciones Unidas del 9 de febrero del año 46, en el cual se adopta por unanimidad no admitir al Estado español, porque, dice la Asamblea de Naciones Unidas, estamos convencidos de que el gobierno fascista de Franco en España, impuesto por la fuerza al pueblo español, no representa al pueblo español. Eso dice la Asamblea General de Naciones Unidas por unanimidad el 9 de febrero del 46. Creo, sinceramente, que la Comisión Interministerial ha sido forzada ante la vergüenza que para cualquier país y para cualquier gobierno supone hablar de una democracia consolidada desde hace 30 años que sigue teniendo desaparecidos y cuerpos sin identificar enterrados a todo lo largo y ancho de su geografía. Cuando hablamos de memoria, estamos hablando de esto. ¿Hubo en Argentina 100.000 fusilados comunistas? Además notamos que había una cierta censura hablar de esto, no una cierta, una censura, así literalmente. El primer, por ejemplo, en una cuestión mediática, porque yo me dedico al periodismo, pero el primer reportaje que se emitió de las cosas lo emitió la televisión pública alemana, la RD, y bueno, pues no es casual. En la segunda excavación que hicimos había 7 periodistas extranjeros y uno de allí de la provincia de León, tampoco era casual. Pero de alguna manera fue en el verano del 2002 cuando ese silencio, pues por una serie de casualidades casi, ¿no? De alguna manera encontró un agujero y ese verano en una excavación que se produjo en un pueblo que se llama Piedrafita de Babia, hubo una concentración, una especie de explosión del tema de algún modo y eso hizo que mucha gente supiera que se estaban empezando a buscar a estas personas, aunque nunca se habían dejado de buscar. En la dictadura fue el aplastamiento de la clase dominante sobre la clase trabajadora. El objetivo, o una de las partes de los objetivos de la represión en España, fue lograr un proceso de acumulación en beneficio del sistema capitalista en España y su despliegue. Por unas vías o por otras, o por vía de la brigada político-social, por vía de los paredones, por vía de los fusilamientos, por vía de las torturas, o por vías de enviar fuera de nuestro país, más allá de nuestras fronteras, a más de 2 millones de trabajadores porque su patria se les negaba el pan y la sal y un puesto de trabajo. Económicamente la dictadura fue un desastre, pues hasta 1954 no se superaron los niveles de renta per cápita de 1935. Brutal. Franco concentró todos los poderes en la dictadura. Asumió todas las jefaturas, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe del Movimiento Nacional, partido único en donde estaba Falange Española tradicionalista y de las COPS, generalísimo de los 3 ejércitos, presidente de las Cortes, presidente del Consejo de Reino y de la Regente, presidente del Consejo de Estado, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, presidente del Tribunal de Cuentas, derecho a presentar terna al Papa para la elección de los obispos, con capacidad para legislar sin consultar a gobierno o a cortes. Designación directa de los diputados también tenía. Solo responsable ante Dios y ante la historia. En 1940 elaboran la ley de represión contra la masonería y el comunismo y en 1941 la ley de seguridad del Estado. Esto lo señalo porque esto es un reforzamiento de la policía y se hace después o de la mano de la visita de Himmler. Se hace en colaboración con la policía nazi. Hay ahora tendencias historiográficas que nos están presentando a Franco como un gran, casi un gran estadista y todo, que colocó a España en la décima potencia industrial
y que además tuvo el acierto de elegir al protagonista de que nos ha traído la democracia, pues yo creo que los historiadores o los sectores de historiadores hemos investigado la historia más reciente de España y en los sucesos más oscuros el protagonista principal es Francisco Franco. O sea, eso yo creo que hay que dejarlo muy claro. En el Instituto Virgen de la Paloma nos obligaban a los alumnos, el instituto era solo de chicos, pues el franquismo también practicaba la discriminación sexista, nos obligaban, digo, a cantar el Cara del Sol, himno de la Falange, organización franquista de ultraderecha, a hacer el saludo fascista con el brazo extendido y a asistir a misa los domingos. Las artimañas de la brigadilla o de los torturadores para calificar y para denigrar a aquellas personas que tenían unas más y otras menos una relación con la lucha armada o posteriormente, es el informe del torturador lo que consta todavía en los archivos. ¿Cómo podemos hacer una historia? ¿Cómo podemos nosotros ofrecer a las generaciones futuras el conocimiento del pasado, que es la única manera que se identifique? En los años 76 y 77 se decía de ellos que eran los años de hierro de la transición, aludiendo a la gran cantidad de acontecimientos y de movilizaciones que tuvieron lugar. Y del año 77, la última semana de enero, también lleva el apelativo de la semana trágica, pues del 23 al 30 de enero del 77 se concitaron tantos acontecimientos que muchos de los que analizan el caso dudan de que fuera la casualidad la que reuniera todos aquellos acontecimientos. Más de 500 personas fueron asesinadas por grupos de extrema derecha entre el año 75 al año siguiente. Estamos hablando de 500 personas. Yo estuve en Estados Unidos en 1987, invitado por la CIA, aunque decían que era el Congreso, yo era periodista y esas cosas, y me invitaron a los marines, y un comandante sureño, hablaba castellano muy bien, pues se sintió la obligación de preguntarme algo por el ejército. Entonces yo le dije, el ejército de España todavía tiene un problema, y es que es un ejército seminacional, porque ha nacido de una guerra civil. El franquismo no desapareció con la muerte del dictador el 20 de noviembre del 75. Ni siquiera desapareció en otras fechas clave de la transición a la democracia que señalo seguidamente. La legalización del Partido Comunista el 9 de abril del 77, las primeras elecciones generales supuestamente libres el 15 de junio del 77, y digo supuestamente libres porque no pudieron presentarse con sus propias siglas algunas organizaciones políticas minoritarias situadas a la izquierda del PC. Allí estaba la fuerza pública con los números de la policía armada, que llamábamos los grises, como sabemos, y en fin, se nos quedan imágenes que vienen a expresar cuál era el medio o el ambiente como fotos expresivas de la ocasión. Así, aquel policía armada que con la porra en la mano se sacudía la palma de la mano derecha mirando con odio a los manifestantes, a quienes decía me estoy quedando frío, vamos, que me estoy quedando frío. Ese factor de portugués fue un elemento que llevó, pues evidentemente, a las fuerzas de ese bloque transnacional e interno de poder a decir, bueno, hay que anticiparse a una movilización de masas capaz de derrocar en caliente a la dictadura. En el año 1974 podríamos decir que estaban los generales, los puestos claves que hicieron la guerra con Franco. Luego estaban en los mandos medios los procedentes de provisionales, que eran alféreces que luego hicieron un curso de transformación. Por supuesto, todos ellos superadictos al régimen franquista. Y luego los procedentes de la Academia General Militar, que no habían hecho la guerra, pero habían sido educados por profesores y mandos que sí la habían hecho, y en esa ideología. Otro factor que era importante, la amenaza militar.
Entonces, nosotros decimos, evidentemente, claro que existía la amenaza militar, pero bueno, la, digamos, la táctica adecuada para responder a la amenaza militar no era permitir que la gente que estaba en esos puestos tuviera el papel clave como te estaba teniendo. Claro, y eso luego, el 81 nos dio la razón. Esa frase que decía antes citando a un libro que ha escrito sobre el rey, un familiar de él. Es decir, no podrá ser que los vencedores de la guerra pierdan las elecciones. Pero claro, es verdad que la disyuntiva que se planteaba a la mayoría de la gente en el momento de del referéndum, pues claro, era difícil que discursos críticos como nuestro se entendieran, en el sentido de que les decían o esa constitución o el retorno al franquismo. El régimen comenzaba a perder la iglesia. En 1973 fue expulsado el obispo Añovero de Bilbao por criticar las torturas. Sí que pagamos algunas cosas todavía de la dictadura, y la más clara sin duda es el peso enorme que tiene la enseñanza privada en nuestro país y dentro de la enseñanza privada el peso extraordinario, determinante que tiene la Iglesia Católica, la Santa Católica, que es el resultado directo de la posición de dominio durante la dictadura y de la forma en la que se llevó a cabo la transición política. Desde el 64 al 76, en 12 años, de 21.000 y pico expedientes del Tribunal de Orden Público, que afectaban a unas 50.000 personas en este país en esos años. No estoy hablando de los anteriores, porque si se trata de los anteriores, desde 1939 al 45, los datos que hay están los de Himmler, el jefe de la Gestapo. Están los del conde Chiano, que habla de 200...